Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les voy a mostrar cuáles son las características que tiene un pato Muscovy o también conocido como pato criollo. El pato Muscovy es una ave que se cría principalmente por su excelente carne y su velocidad de crecimiento. Esta ave se caracteriza por su color, que suele ser de color negro, blanco o combinados. Suelen ser de color negro a lo largo del cuerpo, con coloraciones blancas en la cabeza y el cuello. Estos patos no siempre tienen colores uniformes. Existen algunos que son totalmente blancos o solo negros, así como matices grises o marrones. Aquí tenemos otro pato macho, también de raza Muscovy, que aquí el plumaje lo tiene en su mayoría blanco. Es una especie polígama y suele alcanzar su madurez sexual y con ella su capacidad reproductiva entre los 6 a 10 meses de vida. Bueno, el apareamiento de los patos se puede dar en tierra firme o en el agua, pero en el caso del pato Muscovy es preferiblemente que se den en el agua, ya que la fertilidad será más efectiva en sus huevos. Bueno, los encuentros sexuales de entre el pato y la pata puede darse varias veces en un mismo día, pero muy pocos de ellos terminan siendo productivos. Y al cabo de una o dos semanas de apareamiento, la hembra quedará fertilizada y comenzará la etapa de gestación e incubación de sus huevos. También los patos pueden convivir tranquilamente con otros animales sin ningún problema. El sonido de los patos lo tienen como un graznido, que a continuación lo verán en este video. Es una especie que puede adaptarse a cualquier temperatura y es muy resistente a cualquier enfermedad. Bueno, y a continuación les voy a mostrar las características de un pato macho. El pato macho tiene el color de sus plumas un poco más colorido y llamativo, y las plumas de su cola van a apuntar hacia arriba. También se caracteriza por la carnosidad rojiza que tiene alrededor de sus ojos y parte de su pico. Esta es una característica muy notoria en esta clase de patos. El pato macho se caracteriza por tener un mayor tamaño que la hembra. Es más grueso, sus patas son más anchas. Su pico es ancho, sus patas son cortas, tiene alas grandes y cola alargada. El pato macho puede llegar a pesar de 4.6 a 6.8 kilogramos. Esto va a depender de su alimentación. Otra de las características del pato macho es que la parte posterior de su lomo es ovalado, mientras que de la hembra es más recta. Y aquí les voy a dar a conocer las características de una pata hembra. Bueno, las hembras se caracterizan por tener un menor tamaño que de los patos. Su plumaje es menos colorido y las plumas de su cola apuntan hacia abajo. También en el pico es más pequeño que de los patos y sus patas son más delgadas. Una pata puede llegar a pesar de 2.7 a 3.6 kilogramos, todo esto dependerá de cómo sea alimentada. Estas patas suelen anidar de 2 a 3 veces al año, con una puesta de 8 a 15 huevos. Sus nidos lo elaboran con la recolección de pastos y hojas secas. Y además suelen arrancarse plumas de su pecho, con las que cubren totalmente los huevos al momento de incubarlos. También el periodo de incubación de estos patos demora 35 días en lo que es empollar sus huevos y verlos eclosionar. Bueno, estas patas también pueden demorar varios días en desarrollar y poner todos sus huevos, por lo que espera hasta que el último huevo esté en su nido para comenzarlos a incubar todos a la misma vez, ya que de esta manera ella asegurará que todos los patitos nazcan sobre la misma fecha.
También la gestación e incubación de los huevos corre solo a cargo de la madre, ya que el padre ya no tendrá ningún papel, ya que solo ella incubará todos sus huevos. Bueno, y una de las recomendaciones que les puedo dar es que cuando las patas ya empiecen a incubar sus huevos, traten de no tocarlos ni estarles molestando mucho, ya que ellas pueden abandonar sus nidos y dejar de incubar sus huevos. Las patas generalmente buscan lugares alejados del agua, en lugares secos, en donde no puedan estarles molestando. Ellas son muy, les gusta la privacidad al momento de incubar sus huevos. A continuación les voy a dar a conocer cuáles son las características de un pato bebé de raza muscovio o criollo. Los patitos cuando nacen tienen un plumaje cubierto con un plumón amarillo que funciona como abrigo natural. Esto les permite aislarles de las bajas temperaturas y les proporciona calor los primeros días de vida. Pero sigue siendo necesario que la madre les proporcione su calor hasta que obtengan el plumaje de un pato adulto. Y una vez que los patitos ya nacen y salen de su nido, siempre están predispuestos a seguirle a su madre a donde vaya, ya que ella estará protegiéndolos y cuidándolos durante los dos primeros meses de vida, ya que la protección es muy esencial durante estos meses, ya que muchos de los patitos, si no tienen la protección de su madre, podrían morir. Bueno, los patos a partir de la sexta semana, que es el mes y medio, empezarán a salir desde sus nuevas plumas. Esto se verá el cambio total a los tres meses, en donde obtendrá ya el plumaje de un pato adulto. Y esto es todo en este video, espero que les haya gustado y si les ha gustado suscríbanse y denle like al video.